Om Shanti, Om Avikti. Shanti, Avyakti Parivar. Bienvenidos a Avyakti Parivar. Hoy, el día de hoy es día 29. Hoy se dan el tema del mes es dar bendiciones y recibir bendiciones. Constantemente tener la experiencia del contentamiento. La señal Avyakti. Los hijos obedientes constantemente experimentan contentamiento. Ellos constantemente y naturalmente experimentan todos los tres tipos de contentamiento. Uno es permanecer contentos consigo mismos. Dos, debido a que ellos hacen todo de manera precisa en la forma correcta. Ellos permanecen contentos con cualquier cosa exitosa, cualquier fruto exitoso que ellos obtienen. Tres, todos tienen una conexión con ellos o una relación y está con y hay contentamiento con ellos. Ahora vamos a escuchar a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Sada santusht rehne ke liye. Estar en el estado de constante contentamiento. Siempre debe haber un logro de logro. Siempre debe haber logro y constante. Y cuando es constante, cuando hay buenos esfuerzos, hay esfuerzo inquebrantable y tener este esfuerzo inquebrantable, con fervor y con entusiasmo, muchos tipos de contentamiento y llegan a desarrollar flojera. Abba nos está dando soporte y a veces nos llegamos a ser flojos, perezosos, y entonces eso se convierte en descuido. Debemos poner atención. Que Baba nos dice de unas cosas muy hermosas. Aquellos hijos quienes son obedientes constantemente experimentan el contentamiento. Así que obedecer. Cuando somos obedientes y seguimos las directrices del corazón, decimos Hanchi a Baba y somos capaces de hacerlo para Baba. La cosa más importante es llegar a ser es como un abogado que puede llegar a ganar varios miles. Lo mismo con Baba hace esto, hace aquello. Cuando siguen las directrices, hay ganancia. Los hijos obedientes constantemente experimentan el contentamiento y constantemente y de manera natural experimentan los tres tipos de contentamiento, constante y naturalmente. Cuando escucho y leo las versiones elevadas de Baba, siento que cuando comprendemos la sutileza, cuál es el beneficio de cualquier cosa que estamos haciendo, y la sutileza y la experiencia, hay mucho beneficio. Lo que seguiré haciendo, pero si no ves el beneficio en ello, entonces llegarás a ser flojo. Creo que Baba dice, si llegas a ser constantemente y naturalmente tener la experiencia, los tres tipos de contentamiento, si tienes la experiencia. La primera de todas ellas, la principal, es permanecen contentos consigo mismos. Si ustedes quieren experimentar un estado de ascenso, entonces debe de haber contentamiento. Muchas veces puedan sentir
que constantemente están atorados en un estado, pero si no están contentos, por ejemplo, olvidar, perdonar, si tienes en tu bolsa, si no, nunca llegarás a vacía cuando alguien viene y te hable. Así es como es, sí, es de hecho, así es, así. ¿Qué es lo que sucede? Tú también estarás contento y harás a la otra persona que esté contenta. Y otra persona, si está contenta, es el papel de todos, es el papel del drama, Baba dice, debido a que hacen todo de manera precisa, en la forma correcta, ellos permanecen contentos con cualquier fruto exitoso que ellos obtienen. Ofreces a Boja Baba. Así, en una forma ordinaria, sí, pero cuando se ofrece de una manera precisa, en Amritvela, en la mañana, escuchar la muli de Baba, hacer traffic control, cualquier cosa que se haga, debe de hacerse de manera precisa y con el método correcto. Y así obtendrás el logro y estarás contento con ello. En las relaciones y en conexiones, si todos están contentos con ellos, constantemente experimentarán con ese contentamiento. Baba dice que ese es el método más fácil para estar contentos y hacer a los demás contentos, y este es el método para recibir bendiciones. Así es que cualquier cosa que hagamos, debe ser con un método preciso y el método correcto. Pueden ir a cualquier clase de Baba y están todas las sillas. Después de la clase que termina, todas las sillas se recogen. Y si alguien no lo hace de la manera correcta, cualquier silla que alguien usa, debe de poner en el lugar correcto. Hay cierto tipo que tienen el hábito, dejan la silla y después vienen. ¿Cuál es el método? Una vez que tomas tu alimento, llevas tu silla en la forma precisa, exactamente en la misma forma, la limpieza. Todo debe de ser limpio. Lo que se coma también debe de limpiarse, debe estar limpio. Es un aspecto de un minuto todos. Hay muchas cosas que debemos hacer de acuerdo con el método de una manera precisa. Si no lo hacemos, entonces el ambiente no se crea. Muchas veces puedes sentir que muchas cosas durante Abhyakti Parivara hay algo importante que hacer y lo haces. De otra manera, el sistema que hemos creado en Abhyakti Parivara se desperdicia, y si sigues haciéndolo, ¿qué sucede? Si no lo haces, si sigues haciendo tus cosas físicas, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Hay pérdida en el nivel de los pensamientos, hay un impacto en los demás y también la atmósfera. Todo acto que realizamos debe de ser inspiracional, inspirador. Así cualquier situación que venga, debes de ser capaz de cruzarlo. Debe ser inspiracional, no que sea una cosa que genere obstáculos. No debes
No tienes que hacer a todos contentos, sino que automáticamente estarán contentos. Todos estarán contentos, está con base a su propia naturaleza. Y también cuando hacemos cualquier acción de manera precisa, de acuerdo con el método, necesito mantener una meta. Cualquier acción que realizo debe de ser inspiradora para los demás. Y entonces habrá contentamiento con ello. Si hay cualquier necesidad, y debes de satisfacerlo, pero hay un límite y no debe ser sus deseos ni requerimientos especiales, sino que internamente no vayas a esos sentimientos, sino que estar en contentamiento es estar en ese estado de contentamiento, hace que los demás estén contentos. Así que vamos a hacer esa tarea. Pero en este tema de mantener a Baba, porque Baba siempre está contento, pero los hijos obedientes siempre reciben bendiciones de Baba y siempre estará contentos de cómo Shri Baba estaba tan contento con Brahma Baba y como Mama estaba muy contenta con sus esfuerzos y hacía Brahma Baba contento y sus mayores estaban contentos contigo, si tú recibes bendiciones y entonces tendrás mucho soporte con esas bendiciones. Este mes debes de dar bendiciones y recibir bendiciones. Esta es la verdadera cooperación. Todos necesitan bendiciones. O uno u otro, sus obstáculos vendrán. O uno u otro, situaciones vendrán. Y vendrán obstáculos también. Así es que la cooperación que estamos dando, darles, hará que tengan logros y serán destructores de obstáculos. Así que compartan contentamiento, Shanti. Tenemos el episodio número 300 de las Murli Sabia que estamos repasando, que comenzamos desde 1969 en adelante. Multimillones de veces afortunada y bendiciones. Estamos en el año de 1971. Avektvani, tarikh hai 15 March 1900. Murli Aviat. Es de 15 de marzo de 1972, perdón, la renunciación de la fortuna. Ustedes te transformas tú mismo debido al color de la compañía, pero la virtud original de la forma del alma es la misma que del padre, ¿acaso no? ¿Qué es lo que viene a tu conciencia de esa manera? Así de rápido, háblate en esta manera. ¿Comprendes? Pero hablarte en esta manera, esto es, al tener una conversación espiritual de corazón a corazón, serás capaz de estabilizarte en esa espiritualidad. No pienses, debido a que has tenido estos viejos sanskars desde la edad de cobre, eso sucedió, no pienses en eso. En lugar de eso, piensa que yo, el alma, ¿cuáles son mis sanskars originales y eternos? Cuando el alma al mundo, ¿qué sanskars tenía? Tenía sanskars divinos, ¿acaso no? Así que piensa, ¿cuáles son los sanskars originales, virtudes originales del alma? No pienses acerca del periodo del medio. Piensa en los sanskars originales y eternos del alma. ¿Qué pasará entonces? Los sanskars del periodo del medio surgirán de vez en cuando y se volverán mediocres. Mediocre significa falta. Algo que falta. Se dice, las actividades de este son de un nivel mediocre.
Entonces los sanskars del periodo del medio se volverán mediocres y los sanskars originales y eternos serán prácticamente visibles. ¿Lo comprendes? Siempre piensa en lo original y en lo eterno. Cualquier pensamiento que creas, que tú crees, tu conciencia deberá estar de acuerdo a eso. Como es tu conciencia, también así será tu poder en cada acción. Por lo tanto, constantemente ten una conciencia elevada. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Por medio de cada segundo de renunciación, continúa logrando en cada segundo, debido a que esta es la edad de la confluencia cuando obtienes una fortuna. Cualquier fortuna que creas en este momento debe experimentarse durante todo el ciclo, ya sea elevada o baja. Es solamente en la edad de la confluencia que puedes crear una fortuna. Puedes crear todo tanto como tú quieras, porque tienes la compañía del Padre, quien es el quien hace la fortuna. En ese momento, el Padre no estará contigo, ni habrá este logro. El que permite alcanzar algo está contigo ahora. Y ese logro debe de realizarse en este momento. Si no es ahora, entonces nunca. Mantén este lema en tu conciencia. ¿Tienes los lemas escritos, acaso no? ¿Consideras que estos lemas son para ti mismo? Si constantemente tienes la conciencia de que si no es ahora, entonces nunca, entonces ¿qué harás? Constantemente pensarás que debes hacer lo que quieras ahora. Así que constantemente mantén este lema en tu conciencia, ¿lo comprendes? Acha. Esta Murli continuará mañana. Om Shanti. जब